Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda cita de este año del ciclo Ciencia Aficionados que organiza la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba y el Campus de Excelencia CIA3. Para quienes no nos han acompañado nunca y es su primera vez, contarles que este ciclo une ciencias y letras, desafortunadamente esas dos disciplinas están separadas en la enseñanza contemporánea, y se sirve de la literatura, concretamente del género de la ciencia ficción, para explicar ciencia, para explicar conceptos científicos a través de la literatura. La dinámica es muy sencilla, en cada sesión tenemos invitado a un profesor, en esta ocasión nos acompaña el profesor titular de Filosofía de la Universidad de Córdoba, Ramón Román, bienvenido. Y con él hablamos sobre una novela y después establecemos, lógicamente, diálogo con el público, que sepan ustedes desde ya que podrán preguntar, opinar, contarnos su experiencia con nuestra novela de ciencia ficción de hoy, que es nada más y nada menos que 1984 de George Orwell. Un escritor que permanece y una de las novelas más influyentes del siglo pasado que está de absoluta vigencia. Para muchos es uno de esos libros que habría que memorizar si hubiera que salvarlo del fuego y desde luego para quien lo lee un ejercicio estupendo para cuidar y no descuidar la libertad de expresión, por ejemplo, o tenerle terror siempre a cualquier régimen totalitario. Yo les quiero contar una anécdota para comenzar. Hace aproximadamente un año y medio se volvieron a disparar, sobre todo en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, las ventas de esta novela de 1984, cuando se reveló la vigilancia sobre la intimidad y sobre las comunicaciones que había realizado el gobierno de los Estados Unidos. Snowden, sin saberlo, le hizo una gran campaña de marketing a esta novela que, como digo, se disparó en ventas, pues eso, hace un año y medio, en verano del año 2013. Ramón Román, el profesor que nos acompaña esta tarde, aparte de ser profesor de filosofía, se confiesa un enamorado de esta materia, tiene la suerte de analizar el pensamiento desde la serenidad, según él mismo confiesa, que le ha dado leer a los clásicos. Y además es un profesor muy preocupado por la participación ciudadana y por el adormecimiento social. No sé si sigue siendo director de la Cátedra de Participación Ciudadana. Pues sí, lo sigue siendo, además de escritor, articulista, tanto en medios especializados y de pensamiento como en periódicos generalistas. Yo mi primera pregunta, Ramón, un poco para situarte en torno a la novela de Orwell es: ¿cuál es tu relación con este libro y si para ti ha sido tan profético como lo ha sido para tantos y tantos lectores en todo el mundo? Bueno, buenas tardes, bienvenido. Y quizás por mi profesión me vi obligado, cuando estudiaba la licenciatura de filosofía, a leer las utopías. Las utopías son proyectos perfectos, bondadoso, extraordinario. Está la utopía de Moro, que es la que le da nombre, pero bueno, está la utopía de la Nueva Atlántida de Bacon, o otras utopías como la Ciudad del Sol de Campanella. Y claro, un poco cansado de esas utopías tan benévolas, tan bondadosas, en donde todo era perfecto y todo de color de rosa, pues empecé a preocuparme por las distopías. 1984 es una distopía. Esta palabra no está aceptada todavía por la Real Academia Española. Es una palabra anglosajona. La utiliza por primera vez John Stuart Mill. Un colega de Mill, que era Bentham, hablaba de cacotipías, ¿no? Que es malotopos, mal lugar, ¿no? Las distopías son utopías negativas. Y de hecho la distopía de Orwell es algo bastante negativo. O sea, yo creo que esta es de las clásicas novelas que todos la hemos leído, si no hemos visto la película, tenemos muchas referencias, y todo lo que ocurre en la novela es horroroso. Y ahora hablaremos de eso, pero es horroroso, pero yo creo que estamos viviendo un mundo orwelliano en el que la mayoría somos muy felices. O sea, que se ha producido el efecto contrario de Orwell. Orwell lo prepara en 1984
para dar la voz de alarma frente a lo que pueden ser los grandes totalitarismos. Porque toda esta obra escrita en torno a los años 47, 48 y demás, tienen en mente el totalitarismo del socialismo real, ¿no? Y él da la voz del alma del control social o de la mediocridad, también lo habla así, y yo creo que se ha producido lo que más temía, pero en un sentido contrario, porque la gente está muy contenta con la pérdida de la intimidad, con el control social. No observamos que el poder sea algo negativo, al contrario, nos encanta. El gran poder ahora mismo es Google. Antes de entrar en la videovigilancia, que quizás sea lo que más interesa al lector contemporáneo, tal y como hemos contado hace un momento, quería preguntarte, aunque más o menos ya has respondido, si esta deformación de la realidad, que de alguna manera también plantea Orwell, tiene verosimilitud para ti como lector, y si sería posible crear un mundo como este, o si la vida lo derrotaría, como el protagonista le dice al final de la novela a quien lo está torturando, a O'Brien, ¿no? Es imposible este régimen porque la vida lo derrotaría. Mira, Orwell tiene una frase que es lapidaria, dice, la tengo aquí apuntada, pero bueno, viene a decir algo así como: en un mundo en donde la mentira es lo único posible, decir la verdad es el único acto revolucionario. Frase magnífica. Pero hoy en día yo me sonrío. O sea, en un mundo, yo diría, en un mundo como el nuestro, en donde la mentira es lo fundamental, decir la verdad es irrelevante. ¿Qué más da decir la verdad? Si nadie te cree. Vamos, no es que nadie te crea, es que no es algo relevante la verdad. Más bien es relevante la credibilidad, pero no la verdad. ¿Y por qué ocurre esto? Pero la pregunta que me ha hecho es muy pertinente. Lo que no preveía Orwell es que nosotros observásemos el poder como una entidad que recompensa, no una entidad que castiga, sino que nos da grandes recompensas. De hecho, las nuevas tecnologías y todo, que coste, yo soy un enamorado, no soy un tecnófobo, ¿eh? Bueno, a mí me encantan las nuevas tecnologías, nos han metido en un mundo y nos dicen no podemos salir de él. Pero eso ha hecho que nuestra percepción de la realidad, igual que dice el personaje, sea una percepción de la realidad completamente diferente. Facebook, Twitter, WhatsApp, Google, Yahoo. O sea, nosotros estamos muy contentos y muy cómodos en ese mundo. Y no nos importa para nada perder nuestra intimidad. Al contrario, ponemos fotos en Facebook raras, pues ya somos mayores, entonces nosotros nos cuidamos, pero los adolescentes, eso es una cosa tremenda. O sea, a nadie se le ocurriría hoy en día poner una foto en Facebook leyendo un libro. En mi época sí, porque para ligar uno tenía que tener sensación de que era un intelectual. Íbamos por ahí con nuestros libros debajo del brazo. Yo os tengo que confesar que no voy con libros debajo del brazo por la calle. Bastante tiempo ya con ser mayor encima de que me llamen friki. Es que no se puede. O sea, tú vas con libros por la calle y la gente te mira mal. Entonces, ha cambiado completamente la percepción de la realidad y la percepción de la intimidad también. La gente no ve un problema en perder su intimidad, al contrario. O sea, ahora parece que el poder no recompensa ese tipo de situaciones. Entonces, no lo vemos como algo desagradable. Ayer o antes de ayer venía un artículo en la prensa que hablaba de un casting pornográfico que se había hecho en el campus de Teatinos de Málaga y había tenido un éxito arrollador entre los universitarios y universitarias. Se había apuntado un montón. ¿Por qué? Porque el problema no es que sea pornográfico, ¿no? Si es que hoy en día toda la mirada es pornográfica. Entonces, ¿qué más da? Yo creo que ya hasta la película pornográfica la puedes ver con tu papá y tu mamá sentados a tu lado. Y mira la escena esta, la que estoy bien. Y no hay ningún problema. Eso nos ha acostumbrado el Gran Hermano, nos ha acostumbrado los programas de televisión. O sea, se expone la intimidad. Y entonces ahora nos encontramos muy, muy confortables exponiendo nuestra intimidad ante los demás. Y eso era un peligro que nos planteaba 1984. En la novela, él no puede estar frente a la pantalla porque la pantalla te capta todo. Capta tus movimientos faciales. Entonces capta los malos sonidos, el menor sonido que puedas hacer. Por eso te tienes que volver y darle un poco la espalda a la pantalla, para que no vea tu cara si estás feliz o si no lo estás. Es todo lo contrario. Hoy queremos exponernos a la pantalla.
Y salir en la pantalla es estar vivo, salir en la pantalla es existir. Si no sales en la pantalla, no existe. Entonces, nuestra vida es una vida a través de una imagen plana. Entonces, esa idea orwelliana yo creo que se ha producido, pero lo más significativo es que no es algo negativo, sino que es algo positivo y no va a ir a menos, va a ir a más. Es algo positivo y no hay ninguna imposición exterior. Una pensando en qué pensaría Orwell, no del año 1984, sino de la época actual, que esa videovigilancia que él imaginó, pues la llevamos en el bolsillo, en un móvil. No sé, ahora mismo nos están haciendo fotos y subiéndonos a Twitter, ¿verdad, Manolo Torres? En fin, que si él hubiera imaginado algo así, que yo creo que hubiera sido incapaz, no sé qué clase de explicación le hubiera dado a esto, ¿no? Yo creo que él no tiene la experiencia de las nuevas tecnologías, entonces eso hace mucho. O sea, las nuevas tecnologías han cambiado completamente la percepción de la realidad. No solamente lo que acabas de decir de la foto que nos han hecho, sino, lo sabéis porque Snowden lo ha dicho, la CIA tiene programas en donde cualquier teléfono móvil lo puede activar a distancia, de tal manera que puede escuchar nuestras conversaciones y activa la cámara y puede verlo. Hombre, no somos tan importantes. Nos salvamos por eso, porque no somos tan importantes, hasta que dejemos de no serlo. En el momento en que seamos importantes, pues nos espiarán. Pero nos encanta que nos espíen. O sea, no es un problema que haya cámaras de videovigilancia. Hay cámaras de videovigilancia en todas partes. ¿Por qué? Porque nos han convencido de que es un elemento de seguridad. Al convencernos de que es un elemento de seguridad, el poder, que es muy, en esto es muy inteligente, lo que ha hecho es que todo lo que sea videovigilancia nosotros lo vemos como una recompensa. Entonces estamos seguros. Una cámara en cada cajero automático, hay cámaras en los autobuses, hay cámaras en los gimnasios, hay cámaras en la universidad también, en todas partes. Pero y eso no nos preocupa ya, porque nuestra vida es a través de la pantalla, vuelvo a decirlo. Estamos encantados. Y nos hacemos fotos y subimos las fotos al Facebook y mira lo que hago y nos mostramos. O sea, en el liberalismo había una distinción entre vida pública y vida privada. Esa distinción ha saltado por los aires. Pero no hay vida pública y vida privada, por eso se han inventado lo de vida íntima. Pero es que también ha saltado lo de la vida íntima. Entonces no hay vida pública, vida privada, vida íntima. Ya todo está expuesto. Entonces, el problema es que el que Orwell no pudo ver es que eso hoy en día nos agrade. Y para él era algo que estaba fuera de control, cuando el poder del gran hermano es capaz de controlarnos al 100%, pero para nosotros no es un problema que nos controlen al 100%, y nos controlan tarjetas de crédito, la tarjeta de la seguridad social. Toda nuestra vida, toda nuestra historia está en las bandas magnéticas. Para lo bueno, pero también para lo malo. O sea, ya digo, no somos tan importantes como para que el Estado pues quiera saber algo de nosotros, hasta el día que lo seamos. Entonces toda nuestra vida está ahí. Pero yo creo que lo interesante de esta situación es que para nosotros ese problema que nos son cuando leemos 1984 no es tal problema. Otros sí. Otros, como veremos ahora, a lo mejor sí, el control del gran hermano, el totalitarismo, pero ni la mediocridad, que es uno de los grandes problemas que tiene Orwell, ni el de la videovigilancia, ¿no? Para nosotros hoy en día estamos siendo vigilados constantemente y no resulta un inconveniente. Bueno, pues pasemos a otros temas y luego en el debate seguramente habrá reflexiones en torno a lo que está diciendo el profesor Román, pero a mí me gustaría hablar de la mente humana, porque es deprimente leer en este libro lo frágil que Orwell dibuja cómo puede llegar a ser la mente humana. Y respecto a esto quería preguntarte qué papel puede jugar el conocimiento científico en la construcción del pensamiento. Hombre, yo creo que los filósofos tenemos mucha culpa de la distinción entre ciencias y letras. Eso nace en el siglo XIX
y el positivismo, el que para luchar contra un exceso de metafísica o contra un exceso de religión dentro de la filosofía, pues entonces distingue lo que está, lo que es positivo con lo que es metafísica, ¿no? Entonces la filosofía queda como una ciencia del espíritu y las ciencias que conocemos científicas pues quedan como la verdadera ciencia. Las disciplinas de letras yo creo que hemos caído en una trampa sáducea porque como lo científico era lo que tenía lo que era favorable, pues todos hemos querido ser científicos. Esto que queda entre nosotros, ¿eh? Por favor, no se lo digáis a nadie. O sea, la mayor parte de mis colegas en la Facultad de Letras quieren ser científicos. Ellos son científicos, dicen que utilizan métodos científicos, que hacen ciencia. Yo creo que no. Yo creo que nosotros no hacemos ciencia, hacemos otra cosa. Y tampoco tenemos que sentirnos mal por eso. Los científicos son la gente que trabaja por eso, con probetas. O sea, los químicos, los físicos, los nucleares y demás, los médicos, o sea, gente, los genéticos, genetistas, esos sí son científicos, pero nosotros no somos científicos. Pero si no hacéis ciencia, ¿qué hacéis? Uy, hacemos muchas cosas, mira, somos felices. Esto es muy importante. O sea, tú has dicho antes el pensamiento, ¿para qué sirve el pensamiento? Hombre, el pensamiento sirve para muchas cosas. ¿Para qué sirve? No sirve para nada. No es instrumental. O sea, el pensamiento no sirve para nada, es un valor en sí mismo. Los tenedores sirven para algo. Los tenedores sirven para pinchar la carne, la cortas y te la comes. Pero una vez que has terminado de comerte la carne, no te quedas mirando el tenedor y no, lo lavas y lo metes en el cajón hasta que lo vuelves a usar. El pensamiento es autorreflexión. O sea, el pensamiento siempre está en el margen. Debe de estarlo, tiene que ser la conciencia crítica, el estar despierto, eso no hace falta ni ser científico ni ser de letras, eso cualquier ser humano tiene que estar, tiene que serlo. Haga química o haga filosofía, da exactamente igual. Lo que pasa es que al hacer esa distinción nos hemos separado tanto que al final la especialización o la profesionalización ha hecho que seamos grandes desconocidos unos de otros. Entonces hay pocos filósofos que sepan algo de la segunda ley de la termodinámica y hay pocos... Yo creo que hay muchos más científicos que saben filosofía que filósofos que saben ciencia. Eso lo creo de verdad, ¿no? Y están más preocupados. Entonces, como hemos querido cerrar, pues entonces la pregunta misma, la ciencia, la filosofía o la ciencia y el pensamiento, pues es que no son cosas distintas, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Una persona hace ciencia igual que una persona piensa. Entonces, al hacer la distinción, pues claro, hemos creído que hay dos campos distintos y al haber dos campos distintos, pues nos han dicho a los de letras, ¡ea, ahí tenéis el campo, venga a investigar! Y entonces, pues nos lo hemos creído y entonces hemos investigado, tenemos nuestros sexenios y tenemos que escribir en revistas de índice de impacto que nadie lee. Yo escribo sobre el escepticismo griego. ¿Cuántos en el mundo escribimos sobre el escepticismo griego? ¿14? ¿15? ¿No más? Entonces esos 14 y esos 15, además, ¿cuántos? Si escribo en español, pues yo creo que me leen dos. Los demás no leen español ni piensan aprender. Entonces, ¿qué es lo normal? Pues escribir un poquito en inglés, porque nosotros sí que tenemos que escribir en inglés, eso es fundamental, ¿no? Y entonces pues estamos, dicen algunas veces, no está la revista en el JCR, dice, ni está, ni estará, ni se le espera, pues no hay ni una revista de filosofía que esté en el JCR, ni una sola. Hay de ciencia dura, las que conocemos, de psicología también, pero la psicología ya se ha matematizado un poco, hay de sociología, porque son ciencias sociales, pero filosofía no hay ninguna, ¿no? Entonces, la distinción en sí nos ha hecho muchísimo daño, pero muchísimo daño. Todas las facultades de letras caminamos por un lado, las de ciencias caminan por otro, y cada vez estamos más divergentes. Que pasa igual que la informática, ¿eh? O sea, creíamos hace 20 años que la informática convergía, ¿verdad? Nos explicaban eso. No, todo converge. Eso es mentira. Ahora todo diverge para que cada ordenador sea tonto y cada dos años tengamos que comprar otro nuevo. Esto es muy interesante también. Al final siempre acabamos hablando de la ciencia y las letras, ¿eh? Claro, pero
pasó el mes pasado en la primera sesión. Antes te has definido como uno de los creyentes en la sociedad orwelliana. O sea, ¿crees que vivimos en una sociedad orwelliana y como tal? ¿Crees que el mundo es más primitivo ahora que hace 50 años? No, yo creo que no es más primitivo. Ahora, la pregunta no es esa, la pregunta es, hasta hace 15 años sabíamos dónde estaban las vanguardias. Sabíamos qué teníamos que hacer para ser un chico vanguardista. Y eso era muy molón. O sea, había que estar en la vanguardia. Había que estar. Hoy en día, ¿qué es estar en la vanguardia? Porque estar en la vanguardia es estar con Google, con Yahoo, es estar con las nuevas tecnologías. Y claro, eso es Orwell. O sea, el gran hermano hoy en día, ¿para qué necesito yo aprender cosas si la Wikipedia sabe más que yo? O sea, toda la memoria está ahí. Entonces seguimos haciendo cosas que ya no tienen sentido, como examinar a los alumnos de contenido. No tiene sentido examinarlos de contenido. Todos lo sabemos, pero todos seguimos haciéndolo. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos hacer otra cosa. O un cambio revolucionario es muy complejo. Entonces, hoy en día, ¿qué es estar en la vanguardia? ¡Jo! Pues si me lo pide, yo no sé. Mira, todos tenéis en vuestro bolsillo un teléfono móvil, ¿no? Pues no sois vanguardistas. Yo también. O sea, estar en la vanguardia hoy no es estar con el poder. Pero no. Estar en la vanguardia hoy sería estar en la retaguardia. Pero claro, eso tiene muchos costes. Eso es convertirte en un resistente. Y la sociedad te lamina, te destroza, ¿no? Son esa gente que dice, yo no tengo teléfono móvil. Bueno, pues ya está. ¿Qué vamos a hacer? Hay algunos que no tienen email. Correo, dice, yo no tengo correo. Pues ya está, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero estar en la vanguardia hoy en día, ojo, porque es estar con el poder. Y mientras más vanguardistas somos, más googleanos, más yahoonianos, más gran hermanos somos. Entonces, ahí estamos viviendo un momento muy interesante, como todo momento interesante, muy confuso, muy distópico, porque no sabemos a veces qué hacer. Y pues, la pregunta, estamos viviendo... ¿Somos más primitivos? Evidentemente no. No somos más primitivos. Y además el mundo camina en una dirección. O sea, salirte del mundo es un poco complejo. Pero hay que ser conscientes de que a veces... Yo creo que ha llegado el momento de preguntarnos si lo que perdemos no es mejor que lo que ganamos. O sea, hasta ahora yo creo que las nuevas tecnologías no se han dejado reflexionar. Su potencia era tal que todo el mundo caminábamos en una única dirección. ¿Qué profesor universitario no tiene hoy un PowerPoint? Tú llegas a una clase y no pones un PowerPoint, los alumnos ya no te respetan. Tienes que poner un PowerPoint, aunque estés leyendo en el PowerPoint exactamente lo mismo que estás diciendo. Eso ya es de locura, eso ya es de tonto. Las nuevas tecnologías, parece que todos tenemos que entrar por las nuevas tecnologías. Y no, pensar solo, no entrar en las nuevas tecnologías, bueno, no subir tu asignatura al aula virtual, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Vamos, eso es que te castigan. En la universidad te castigan. Y el director del departamento te llama y dice, oye, ¿por qué no cumplimos el contrato programa? Súbeme la asignatura al aula virtual. O sea, lo virtual hoy es necesario. Entonces, yo creo que ha llegado el momento, y hay un movimiento en Estados Unidos muy potente, de decir, vale, las nuevas tecnologías nos ofrecen muchas ventajas. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Vamos a pensarlas solamente, ¿no? Y yo creo que ahora mismo hay que pararse a pensar cuáles son las desventajas. Winston, el protagonista de 1984, trabaja poniendo el pasado al día, manipulando documentos, literatura, periódicos, y una de las reflexiones que a muchos lectores lleva todo esto de la novela es si la historiografía ha estado o puede estar en algún momento libre de contaminación ideológica. Yo creo que no, eso lo sabemos todos, ¿no? Tenemos el caso de los nacionalismos que evidentemente lo que hacen es reconstruir la historia. Pero es que no hay otra posibilidad.
La historia siempre se reconstruye. O sea, la historia está hecha por los vencedores. Los vencidos no tienen nada que decir en la historia, ¿no? Entonces, claro, por eso cuando algún colega, esto vuelvo a decir que quede entre nosotros, un colega historiador pues dice, no, yo soy científico porque me meto en un archivo y entonces soy capaz de rastrear los documentos y me encuentro en los documentos, los interpreto, o sea, sigo un método, pero claro, esos documentos, en primer lugar, son documentos que generalmente son los vencedores los que los realizan. En segundo lugar, no todos los documentos quedan. En la historia hay una selección, entre otras cosas, la Edad Media es la edad de los copistas. Y el copista copia aquello que cree interesante, lo que no cree interesante lo desecha. ¿Quién es el copista para decir qué es lo interesante? No, al final a ti te queda lo que te queda y sobre eso tú trabajas. Y sobre eso luego después tienes que interpretar e interpretas con toda tu carga. Con tu carga de género, con tu carga cultural, con tu carga de todo tipo. A eso le quieres poner la etiqueta de científico porque tienes un método, bueno, allá tú corres el riesgo. Y el riesgo ha sido completo. Yo creo que en la novela el único problema que tiene es que cambiar la historia de la manera que aparece en 1984 es muy cansado. O sea, necesitaríamos una cantidad de funcionarios muchísimo más de lo que tenemos hoy en día. O sea, cambiar la historia, cada uno de los renglones, eso es muy difícil. Lo que no sabía la novela, porque no tenía posibilidad de conocerlo Orwell, era que hoy en día cambiar el pasado es muchísimo más fácil, porque hoy en día no es el texto que cambia, es la imagen. Y cambiar la imagen es facilísimo. Todos tenemos un programa en nuestros ordenadores y cambiamos las imágenes que queramos, ¿no? O sea, hoy en día no se habla con el problema de los inmigrantes estos de Ceuta y de Melilla, nadie habla de texto. Mándeme usted un informe. No lo voy a leer, el informe. ¿Quién tiene tiempo para leer un informe de 40 páginas? Nadie. Mándeme usted las imágenes. Siempre las imágenes. Las imágenes se manipulan con muchísima más rapidez y facilidad. Entonces, el funcionario de 1984 tiene que ir cambiando los datos. Se encuentra una fotografía de un teniente antiguo y dice, ah, pues entonces me están mintiendo, pero hoy en día la cosa es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque esta sociedad nos ha acostumbrado a las imágenes antes de que tengamos capacidad para reflexionar sobre ellas. Entonces ha sido también muy inteligente. Nosotros somos textuales, somos logocéntricos. Nos hemos acostumbrado a leer. Cuando leíamos un texto, pues podíamos rescatar muchas cosas, podíamos saber si quien lo escribía era un hombre o una mujer, era de izquierda o de derecha, era occidental o de otro continente. Teníamos muchas posibilidades porque sabíamos leer, pero las imágenes no sabemos leerlas. Nadie nos ha acostumbrado a leer las imágenes. Y hoy en día las imágenes no son representación, como generalmente hemos pensado que son las imágenes. Las imágenes son presentación. O sea, el mundo no es algo distinto de la imagen. La imagen es el mundo. No hay una realidad objetiva fuera de la imagen. Es la imagen la que construye el mundo, no es al contrario. Entonces hoy en día es muy fácil. Bueno, yo quiero daros paso ya a vosotros, que supongo que habrá alguno o alguna que tenga ganas de decir algo o de preguntar algo. Ahí os dejo pensando y a mano alzada os doy la palabra. Otra de las cosas que plantea la novela es que la revolución, o al menos eso intuye su protagonista, solo la puede hacer la masa, lo que son llamados los proles en la novela. No sé si estás de acuerdo con eso y te pregunto qué papel jugarían los intelectuales en una hipotética revolución contemporánea. Los intelectuales no existen, ¿no? Eso es algo que todavía no nos hemos dado cuenta, igual que los artistas, igual todas estas categorías han desaparecido. Pasa que a veces no nos damos cuenta, es como el cadáver que le siguen creciendo la uña y el pelo, que estamos muertos. Es decir, el que va de intelectual, o el que va de artista, o el que va... ¿no? Hoy en día la sociedad postmoderna ha roto con todo eso. Entonces puede ser intelectual, eres panadero, eres profesor de universidad, o sea... Nadie te paga por lo que sabes. Te pagan por lo que sabes hacer con lo que sabes. El conocimiento no tiene hoy en día valor. Porque yo digo, está Google, que sabe muchas más cosas que tú. Ahora, ¿qué es lo que tú puedes hacer con lo que tú sabes? Eso sí que es importante.
Eso es solamente cosa, eso es cosa tuya. Entonces, el intelectual, yo creo que eso del intelectual comprometido, aparte de que el intelectual comprometido siempre estaba comprometido con una ideología, generalmente. No había intelectuales comprometidos con la derecha. Había intelectuales comprometidos con la izquierda. Entonces, el baile este de derecha e izquierda también ha sido superado, porque todavía hay mucha gente que no, porque las referencias son muy sencillas. Entonces, como las referencias son sencillas, pues ¿qué hago? ¿Voto a la izquierda o voto a la derecha? Pues depende de donde mire. Eso es lo de la acera de enfrente. Dices, joder, tío, estoy todo el rato preguntando cuál es la acera de enfrente y cuando llego allí me mandan aquí, cuando estoy aquí me mandan allí, a ver si os aclaráis. La acera de enfrente dependiendo de la pregunta. Entonces, yo creo que el intelectual, el papel del intelectual hoy en el mundo, yo creo que ni te escuchan. Como diga que eres intelectual, no te escuchan. Y eso tiene que ver con la segunda parte o con la primera parte de la pregunta. O sea, la sociedad de masa, yo creo que Orwell todavía tenía unos ramalazos ahí de un socialismo utópico, él creía en los problemas, pero yo creo que hoy en día la sociedad, una de las cosas buenas y malas que tiene la sociedad pop, popular, es que la masa, no hay una sociedad de masa ya. Digamos, hay clases que han colonizado determinadas cosas. Por ejemplo, la televisión. La televisión empieza siendo un medio de masas, pero hoy en día ya no es un medio de masa. Si fuera un medio de masa, pues también habría programas para vosotros. Pero en la televisión no hay ni un solo programa para vosotros. La televisión es un caso extraordinario de una colonización de los problemas. Todos los programas son para los problemas, o para la mediocridad, o para llamémosle lo que queramos. Ahora, ¿cuál es la alternativa? No hay alternativa. ¿Cómo no vamos a ser demócratas? Todos los votos valen. Y entonces, pues, luego después salen las elecciones lo que salen. Luego después dice, usted no debería de ser concejal. Dice, tú no estás enterado de lo que es la democracia, tío. Aquí puede ser concejal, que lo vote el pueblo. No, es que deberíamos de saber a quién votamos. Escucha, qué gracioso. Eso no, eso es muy fácil decirlo, pero luego después es muy difícil hacerlo. Entonces, ¿quién está legitimando? El que saca votos. Punto. Al final, ese es el fenómeno de la democracia. Pablo, bueno. Yo creo que él tenía mucha confianza en los proles, pero yo creo que ahora confiar en esa sociedad. La sociedad, vamos, acaba con nosotros, es que no hay otra solución. La sociedad esa es muy potente. Y Belén Esteban da clases de filosofía en Telecinco, y de historia medieval, y de prehistoria. Lo hace mucho mejor que nosotros. Vosotros ponéis en YouTube, Belén Esteban, clase de historia medieval. Y verás tú la clase que da. La escuchan 5 o 6 millones de personas a la vez. Nosotros tenemos 70 u 80 alumnos y la mayoría de ellos han desconectado cuando entran en clase. O sea, no es que ya, es que no te escuchan, es que no les interesa mucho lo que les va a decir. Entonces, si es el número lo que da legitimidad, Belén Esteban tiene muchísima más legitimidad que yo. Aquí te la ha dado una conferencia en la facultad, verás tú, la sala se a reventar se llenaría. Invita a Nietzsche o a Kant, no a nadie. Y entonces esto es un fenómeno muy interesante, es un fenómeno muy, muy actual con el que hay que contar. Y no hemos sido capaces de reflexionar mucho sobre este fenómeno. Y claro, está acabando con nosotros. Nos tiene de los nervios porque no sabemos lo que hacer. Cuando entramos en la facultad todo es fácil. Pero es que, la Facultad de Filosofía, donde yo estoy, tú coges a un monje benedictino del siglo XII, lo metes en la Facultad de Filosofía y el tío allí es feliz. Excepto con lo de los ordenadores, tiene su biblioteca, tiene su aula, da clases magistrales, luego lo saca a la calle y lo atropella un coche. O sea, los modelos siguen siendo modelos modernos. Y el PowerPoint no sabía hacer. En algo hemos avanzado. Pero esa fe que él tiene en los proles, yo creo que porque claro, los proles no están contaminados. Ni para lo bueno ni para lo malo, son muy primitivos. Entonces él piensa en algo primitivo que puede ser de nuevo desarrollado desde cero.
Pues yo creo que hoy en día nuestra sociedad no es primitiva, al contrario, nuestra sociedad manda, marca, nos dice hasta a los investigadores qué es lo que tenemos que investigar y qué es lo que no tenemos que investigar. Los grandes programas de la Unión Europea, los grandes programas dicen, para esto hay dinero, para esto no lo hay. ¿Qué investigaciones se van a hacer? Evidentemente las investigaciones para las que hay dinero. ¿Y eso quién te lo marca? Te lo marca la sociedad en general, la política, pero la política es social. Estoy muy pesimista. Yo te iba a decir que respiremos. Hay reflexiones, hay preguntas, no seáis tímidos. Adelante, Gerardo. Yo una cosa que quizás no habéis tratado es el tema del discurso que en 1984 el utilizar un discurso totalmente contradictorio, ¿no? Que es muy típico, por ejemplo, ahora con el gobierno del Partido Popular, ¿no? Con lo que decía la Cospedal, ¿no? Del salario en diferido o cosas así, ¿no? Que ves todos los días. Incluso nuestro fallecido compañero Luis Sánchez Corral decía que en el momento que dominas el lenguaje de algo, tienes dominada la realidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora que está con lo de la ampliación del Cabril, pues Resa consiguió que se llamara aquello almacén de residuos. Y hoy que los quieren ampliar, pues está volviendo la palabra vertedero nuclear, ¿no? Entonces, yo creo que lo de la imagen no es tan importante como tú dices, porque el poder quiere tener muy controlado el lenguaje y cómo se nombran las cosas, y como estamos viendo con el PP, manipula el lenguaje hasta unos extremos, hasta decir lo que dice Orwell, ¿no? Decir la mentira, ¿no? Están subiendo los sueldos de los españoles. O sea, que yo difiero en eso, ¿no? Yo creo que... Y te encuentras continuo simoros, ¿no? O sea, el poder dice cosas... Totalmente contradictoria, ¿no? Dos más dos son cinco, ¿no? Sí, el neolenguaje es muy interesante en la novela, porque además el neolenguaje surge como control social. Eso no hay que olvidarlo, o sea, no es cualquier cosa, es un control social. Y tiene razón. De hecho, en la polémica esta del Cabril, ha pasado desapercibido que el Cabril no estaba al 100%. Estaba al 70%. A lo mejor no era ampliar el Cabril, sino llenarlo. De tal manera que todo el mundo ha ido, ¿eh? No se amplía el Cabril, pero si yo no quería ampliarlo, quería llenarlo. Pero si digo que quiero llenarlo, entonces ya la cortina de humo es muy importante, evidentemente. El lenguaje es importante. Lo que pasa, yo creo que hoy en nuestra sociedad la imagen es mucho más contundente. Es verdad que el lenguaje la acompaña. Pero la imagen es mucho más potente. De hecho, los periódicos están casi todos cerrando. Y los que no cierran es porque tienen otro nicho de negocio, porque el negocio del papel es ruinoso, ¿no? Sin embargo, las televisiones es algo que cada vez va a más. Y todo el mundo se queja de... Además, es curioso. Bueno, el Europol Receta, por ejemplo, eso es un problemón, pero nadie se queja de tener que pagar 32 euros por Real Madrid o Barcelona todos los meses. O sea que sanidad pública, educación pública, ¿por qué no televisión pública? Hombre, ¿por qué tengo yo que pagar una cosa? Sin embargo, nos han acostumbrado a que determinados servicios los tengamos que pagar, servicios masificados. Y sin embargo, otro hay que ver lo que cuesta en que los recursos vayan a esos servicios. Pues parece que lo tenemos que privatizar porque si no, colapsan. No, esto no es tan fácil, ¿no? Pero tiene razón que el lenguaje es muy importante, pero porque es logocéntrico. Él tiene que utilizar el lenguaje porque los cambios en la historia tienen que ser cambios que los tienen que meter a mano. Tienen que ir cambiando las cosas a mano. Yo creo que hoy en día no es necesario cambiar las cosas, pero tiene razón, que el lenguaje es muy importante y que a veces los políticos lo usan, vamos, ejemplos de eso que tenemos todos, ¿no? Hablan y luego al final no saben lo que dicen. Y luego lo de los intelectuales, hoy por ejemplo el titular del Córdoba, ¿lo has leído lo de la mezquita? ¿No? Pues, digamos, lo que justificaba el tema de la mezquita como ente público era que lo apoyaban intelectuales como Antonio Gala, Caballero Bonal. O sea que yo creo que a pesar de todo
el intelectual como, sí, como un elemento así de valor o de justificación. Pero fíjate los dos nombres que has tirado sobre la mesa. Cuando se muera esa generación, ¿qué nos va a quedar, Dios mío? Es que no nos queda, porque no hay. No es que no haya. Seguimos haciendo cosas, muchos de nosotros, pero esos nombres todavía son mágicos, porque pertenecen a otra época. Pero no pertenecen a esto. Adelante, Elena. Primero, mil gracias, Ramón, porque me está encantando la charla de hoy. Con respecto a lo que decía Gerardo del lenguaje, me gustan los casos que ha citado y ha hablado de políticos, pero yo creo que hay quien lleva mucho más tiempo trabajando todo este tema, y es la Iglesia. Y aquí hemos tenido, estamos viviendo ese caso de querer llamar a la mezquita cátedra, la antigua mezquita, y quitando esa subordinada cuanto antes mejor, ¿no? Tenía una pregunta, tu objeto de estudio, que no científico, ya no se ha quedado claro, no de ciencia, es el pensamiento, ¿no? Y la novela plantea que resulta fácil, ¿no?, controlar el pensamiento. ¿Realmente es tan fácil, crees que en la sociedad de ahora es tan fácil controlar lo que pensamos o cómo pensamos? Bello, es que en la sociedad actual lo que desaparece es el pensamiento. O sea, no es que controle, no es necesario controlar el pensamiento, o sea, simplemente diluirlo. Está diluido el pensamiento. O sea, lo último que ha hecho ver es quitar historia de la filosofía, de bachillerato. Y eso es un pequeño detalle, yo creo que lo podrían haber sustituido por otra cosa, podrían haberle dado otro aire, ¿no? Pero, digamos, son fronteras. Ya cayeron las lenguas clásicas, pronto caerá el pensamiento, pronto caerán las letras, porque no son instrumentales. Y claro, el problema es que, son los políticos los que tienen que velar por lo que no es instrumental, porque lo que es instrumental se defiende por sí solo, ¿no? O sea, lo que sé, igual le preguntamos a la ciudadanía qué hacer con la mezquita o con una parte y nos dicen aparcamiento. Pues esa zona está horrorosa, no se puede aparcar con el coche en ningún sitio y además hay un montón de columnas. Si quitamos una parte tampoco va a pasar nada, ¿no? Entonces se quita una parte, a lo mejor la ampliación de Almanzor, que esta es la pega, pues la quitamos, hacemos ahí. Ahí se puede hacer hasta cuatro pisos de aparcamiento, tres debajo y cuatro arriba, ¿no? Entonces, ¿nos podemos volver locos? Yo creo que sí que nos podemos volver locos. Entonces alguien tiene que velar por lo que no es tan evidente. Y claro, los políticos no velan por esas cosas. Entonces yo creo que el pensamiento hoy en día se ha diluido. Pero se ha diluido también porque nadie nos hace caso. Si es que es una cosa tremenda. Oye, coño, el libro más vendido de estas Navidades ha sido el libro de Belén Esteban. El libro más vendido es el libro de Belén Esteban. Ahora tú escribes un libro sobre pensamiento y te lo compran los cuatro amigos, que les da hasta vergüenza. Te tienen que poner unas tapas que no se vea lo que pone allí, porque les da un poco de cosa ir leyendo un libro de filosofía. Entonces, claro, eso significa, la sociedad nos marca. Oye, al final yo terminaré haciendo lo de Belén Esteban, claro. Pero no porque yo quiera, es que tengo que adecuarme a una... Estamos en una gran tragedia. La tragedia es, si queremos sobrevivir, tenemos que dejar de hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Pero eso es una tragedia. Porque yo tendría que dejar de hacer filosofía y hacer otra cosa. Pero es que si no dejo de hacer filosofía, nadie me escucha. Entonces el pensamiento de hoy en día es algo que... Nos pueden convencer de 2 más 2 son 5, pero porque por irrelevante. O sea, no tienen ni que convencernos de eso, ¿no? Porque en realidad no es tan importante. En esa época sí que lo era. Y entonces, al ser muy importante el pensamiento, la reflexión crítica, la ciencia misma, pues entonces para ellos esos son topes. Pero hoy en día no es tope. La sociedad popular o la sociedad... que ahí también, ¿no?, la sociedad mediocre, en el peor de los sentidos, es la que se ha comido a todos los demás. Se lo ha comido. No hay otra posibilidad. Entonces,
la gente que nos hemos formado en otro tipo de pensamiento, tenemos que reconocer eso. Si no lo reconocemos, estamos perdidos. Y si lo reconocemos, también estamos perdidos. Pero bueno, como decía el otro, hay que... La idea de la democracia era educar a todos como príncipes, no educar a todos como mendigos. Y ahora estamos en eso, estamos en educar a todos como mendigos. Claro, entonces se ha pervertido, el sistema se ha pervertido. Una persona pesimista diría, es imposible educar a todos como príncipes. Una persona optimista pues diría, bueno, pues vamos a intentar primero entrar en esa educación de los mendigos e intentar revalorizarla. Y bueno, ahí estamos, yo creo que muchos de nosotros. Yo creo que eso, o sea, no sé si es para, pero bueno, no quiero enfrascar, pero no soy tan pesimista en el sentido de que sí creo que hay iniciativa y creo que, bueno, lo de hoy es una prueba. Probablemente los que hemos venido pues tenemos cierto interés en este tema, pero hablar de ciencia en un bar, pues no es habitual. No, yo sí creo que hay todo, o a lo mejor es porque lo estoy mirando ahora desde este ángulo, ¿no? Me estoy dedicando a esto, pero sí que hay muchas iniciativas en este sentido de popularizar la cultura científica, de bueno, el lema que además lo pensó David para la Unidad de Cultura Científica es conocimiento compartido, ¿no? Y cuando te acercas a iniciativas que estamos haciendo ahora mismo en colegios, en institutos y demás, yo sí creo que hay motivos para ser un poquito más optimista, ¿no? Porque la ciencia, al fin y al cabo, es enseñar a la gente a pensar, a ser crítico, a plantear preguntas y a respondérselas. Me da igual que sea sobre un microbio que sobre el escepticismo griego, ¿no? Bueno, mira, son escépticos, ¿no? Entonces, no sé, solamente quería apuntar eso. Mira, yo estoy de acuerdo completamente contigo. O sea, yo creo que es que hemos perdido algo en el camino. Y ahora allí había una mano. Voy a hablar de lo mío, filosofía. Filosofía, la modernidad rompe con un modelo tradicional de la historia de la filosofía y se convierte en historiografía. La historiografía es que una persona dedica toda su vida a estudiar los textos de Kant. Y entonces, antes eso tenía sentido, porque la filosofía era un bucle. Yo enseño a gente Kant, que a su vez va a enseñar a gente Kant, que a su vez va a enseñar a gente Kant, que a su vez va a enseñar a gente Kant. Eso es un bucle que... Pero claro, ese bucle se ha roto. Entonces ya esa esgrima frente al espejo no tiene sentido. Entonces yo creo que hay que recuperar viejas cosas de la filosofía. La filosofía y la vida tienen que ir unidas. O sea, una filosofía que no sirve para la vida es una filosofía irrelevante. ¿Para la vida qué significa? ¿No? Para la vida cosas normales, o sea, ¿cuáles son nuestras relaciones con nuestros hijos? ¿Cuáles son las relaciones con nuestros padres? ¿Cuáles son las relaciones con nuestra pareja? Encontrar el amor, mantener el amor, perder el amor, o sea, cosas tan sencillas como eso. Y los filósofos griegos, los filósofos antiguos no vivían de manera distinta como pensaban. O sea, ellos, la vida y la filosofía iban en la misma dirección, ¿no? Entonces, la modernidad rompe con eso. Entonces nos hacemos especialistas en... Y además nos encerramos en las universidades. Entonces, al encerrarnos en las universidades, yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, que la filosofía griega es como el casco antiguo. O sea, el casco antiguo de una ciudad, eso es. Todo el mundo se lo enseñamos a la gente. Le decimos, mira, como la facultad se la enseña, oye, esto es precioso, qué bonito es. Pero es un sitio muy malo para vivir, no tienes aparcamiento, no tienes cochera, tienes que llevar las bolsas corriendo desde el supermercado allí. Es horroroso, pierde vida. Una vez que ya son las 8 de la tarde, la vida desaparece. Y la filosofía moderna, pues son los chalets adosados. Cada uno tiene el suyo. Lo tenemos todo muy confortable. Dentro de tu chalecito, oye, vive estupendo. Tienes tu chimeneita, tu cocherita para el coche, pero no te relacionas ni con el vecino de al lado ni del otro, además te molestan. Porque claro, tú querrías estar solo y tienes adosado a tu izquierda y a tu derecha. Entonces claro, yo creo que ese modelo es el que ha entrado en crisis. Y yo creo que ese modelo es el que ha cansado a mucha gente. Y es una filosofía que no es compasiva, una filosofía que no tiene que decirle nada a la gente, una filosofía que está condenada al fracaso. Entonces yo creo que hay cierta esperanza. La esperanza es un mal, Pero te deja el recuerdo con el Javier Gomá, el presidente de la Fundación Juan Mar, cuando habla de ese tipo de filosofía.
Hombre, yo hay algunas cosas que dice él con las que no estoy de acuerdo. Porque pero, a mí me ha parecido muy superficial ese hombre. Pero la superficialidad es lo que hay. A partir de la superficialidad puede llegar a la profundidad, aunque bueno, ya Baudelaire decía lo más profundo es la piel. Nosotros hemos creído siempre en lo profundo, es una idea, pero bueno, que mientras más escarbas, menos luz tienes. ¿No? Y entonces eso es como el minero aquel que lo iban a acompañar y entonces lo querían contratar y le dice el amigo, dice, oye, le he dicho que he trabajado en la mina a 10 metros y me han dicho que se han reído de mí, dice, así que échale metros, dice. Y le preguntaron, ¿ya cuántos metros ha trabajado? Dice, yo lo menos 100 kilómetros. Y me dice, entonces, ¿cómo le llegaba la luz a los 100 kilómetros? Dice, yo es que estaba en el turno de día. Pues, es verdad que mientras más profundo eres, pues, menos luz tienes. Yo creo que hay que empezar a través de lo superficial. Lo divulgativo no es malo, ¿Qué va? Es todo lo contrario. Allí tiene una pregunta. Vamos, creo que ha abierto muchísimas puertas y muchísimos canales de debate, ¿no? Desde la dicotomía de ciencias letras, que estoy contigo, a mí no me gusta, además yo recuperaría el nombre de PhD, ¿no? Philosophical Doctor, que sea algo inteligente. Somos pensantes, aunque uno utilicemos un método u otro, no nos debe diferenciar el método. Pero en toda tu intervención y si a mí algo me gusta de la ciencia ficción, y soy un empedernido lector de ciencia ficción, es precisamente la capacidad que tiene de prever el futuro, ¿no? Orwell perdió un futuro, se equivocó en muchas cosas probablemente, porque lo hizo hace mucho tiempo y hay otras novelas de ciencia ficción que han previsto cosas que sí están pasando más próximas, pero en toda mi intervención, probablemente influido por el propio sentido de la novela, ¿no? Tú estás pesimista, ¿no? Lo has dicho tú mismo. Estoy muy pesimista. Yo no soy historiador, soy nada más occidental, pero me gusta la historia. Y creo que la historia nos demuestra que el ser humano ha sido capaz de ir venciendo a estas cosas. Si yo confío en el ser humano, pues ahora mismo me abriría las venas, ¿no? Claro, debiendo no abrirme las venas y, en fin, morir de muerte natural, y lo más tarde posible, ¿verdad? Que es la aspiración del ser humano, la vida perpetua, si fuese posible, no lo es. ¿Tú no crees que lo que está pasando ha pasado antes? A lo mejor con otras tecnologías. Si ahora tenemos Google, ahora tenemos tal, ahora en la tele que nos domina. Es verdad que se ha perdido la dicotomía izquierda-derecha, pero bueno, probablemente estamos en una crisis y en un momento determinado saldrá una ideología. Yo creo que la intelectual siempre ha sido una minoría, nunca ha sido. La tele, la tele nunca, a los intelectuales no nos llaman, me llaman a los intelectuales, presuntuoso de mí. A los intelectuales no nos llaman a ir a la tele. A Dios gracias, estaría bueno que fuese a la tele, sería horroroso. Entonces, aparte de que nadie compraría, nadie iría a la tele, y por lo tanto no había negocio, no había empleo, no había trabajo para los periodistas, pues no sería intelectual, sería que en el tema. Pero yo creo que los intelectuales tienen su papel como minoría, que tiene que seguir desarrollando su trabajo, su pensamiento, transmitirlo a la sociedad, dejarlo escrito. Y bueno, yo creo que el ser humano se va sobreponiendo a todos estos elementos. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en un momento probablemente de crisis, pues con unas nuevas tecnologías que todavía no controlamos. Pero yo creo que saldrá, claro que tarde. A lo mejor yo no lo veo, ¿no? Pero yo creo que la gente lo va a ver. No, no sé, ¿qué piensas? No, está interesante lo que has dicho. La historia no sé si esto no lo demuestra o no, porque estoy equivocado. Bueno, yo creo que ha habido, los últimos 20 o 25 años, ha habido una mutación social muy importante. Y además, fíjate, toda la ciencia ficción han previsto muchas cosas, pero ninguno lo del fenómeno de las comunicaciones. Ninguno. O sea, eso que tú puedas con un teléfono móvil estar enganchado en Facebook que tenga 1800 amigos, eso, nadie ha previsto eso. Y yo creo que esa es la gran mutación de las nuevas tecnologías. Y entonces tenemos que adecuarnos a esas nuevas tecnologías. Entonces, de tu intervención, es interesante lo de la minoría, pero eso no juega a favor nuestro, juega en contra. Es decir, estamos viviendo una sociedad espectacular. Es una categoría, la categoría de espectáculo,
la crea Guy Debord en los años 60, él se da cuenta que el espectáculo es lo que prima en una sociedad de masa. Entonces, todos tenemos que ser espectaculares, porque si no el ruido que hay no deja que tu mensaje llegue. O sea, tu mensaje tiene que ser un grito. Y los intelectuales no estamos preparados para el grito. Tú lo has dicho bien, somos una minoría, hablamos bajito, nos hacen una pregunta y queremos que nos den media hora para contestarla. Entonces, hoy en día es clap, clap. Y eso lo hace mejor un futbolista que tú. No tenemos que adaptar los intelectuales. Eso es lo que yo antes he dicho. Eso. Tenemos que ser espectaculares a lo mejor. O sea, tenemos que hacer cosas que sean espectáculos. Dar espectáculos, hay que dar espectáculos para atraer la atención. Eso es muy difícil porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. O sea, que ahora tatuarnos te quiero aquí en la nuca, oye tío. Es que eso, y además en chino. Porque claro, si te lo tatúas en castellano no tiene interés. Hay que te lo tatúas en chino y oye que pone ahí y dice, ah, viva la filosofía. Y entonces tiene un interés. Y ellos, eso, como dominan la imagen, porque la dominan, es un escenario que ellos dominan muy bien, pues llegan a muchísima gente. Al llegar a muchísima gente, ¿no? Eso es, los nazis lo hacían muy bien, son los creadores de la propaganda. Goering sabía que mientras el mensaje tuviese que llegar a más gente, más sencillo tenía que ser. Entonces nosotros, es todo lo contrario, nosotros hemos escrito tratados. O sea, te dan un problema, te hago una pregunta, bueno, déjeme usted un mes para responderla, pero ¿qué dice? Un mes, pero tiene que responder dentro de 5 minutos. Dentro de 5 minutos te llamo otra vez y me responden la pregunta. Claro, no estamos acostumbrados a eso y ellos tienen menos vergüenza, en el buen sentido de la palabra, porque se atreven con todo. O sea, ya te digo, Belén Esteban, con todo, historia medieval. Tira para adelante, la Alhambra, tira para adelante. Ella explica lo que es. Y nosotros estamos muy constreñidos. Yo creo que tenemos que romper esa barrera y acercarnos a la clase que es más potente, que es la clase popular. Creo que en eso ahí sí que hay un motivo para esperanza, porque cuando hablas de vosotros, hay mucha gente en la universidad y son fundamentalmente jóvenes investigadores que sí que han roto. Muchos de ellos se disfrazaron en la Feria de los Ingenios en el pasado mes de septiembre. Otros se atreven con monólogos, hay quien está preparando un espectáculo de canción protesta con historias de ciencia. O sea, están de verdad rompiendo. El 4 de marzo tenemos una jornada sobre eso, sobre nuevas formas de divulgación científica, y la gente joven, o sea, están con unos esquemas porque se han dado cuenta de que hay que ser pues Ronaldo, Messi o Belén Esteban. Porque se han criado ya en ese lenguaje. Yeah. Los que tenemos más de 50, es muy difícil. Ese lenguaje, sí. Nos cuesta trabajo, sí. Porque no lo aprendimos. Bueno, tenemos que aprenderlo ahora. Subimos y nos cuesta trabajo. Subimos a Suaga. Sí, ¿no? Aquí, o sea, que es gente. Que pero que se puede, ¿eh? Se puede. Que se tenga 4 de marzo. De todas formas, creo que hay un término medio, ¿no?, entre Belén Esteban y el discurso intelectual de un profesor. Quiero decir, tú has dado antes con la palabra clave la divulgación, que ha tenido tan mala fama durante tantísimo tiempo y que yo creo que es clave para comunicar. Si es que de lo que se trata es eso. Pero tenemos que dar espectáculo. O sea, si no das espectáculo, como es que no te vas a escuchar. O sea, el ruido del espectáculo en sí es muy potente. Entonces, tu mensaje tiene que ser un mensaje tan explosivo que a veces perdemos el contenido mismo. Y ese es un gran riesgo. El espectáculo, Guy Debord era muy pesimista porque decía, el espectáculo es que se lo come todo. Entonces yo creo que, bueno, que podemos salvarnos, pero es muy difícil que hagan un programa con 5 científicos divulgativos en la televisión, en Telecinco a las 10 de la noche. Es muy difícil, por muy bien que lo hagamos, por muy extraordinarios que seamos. Entonces yo creo que esos son medios muy potentes y ahora mismo los tenemos que dar. Ahora mismo. Entonces es verdad que las nuevas generaciones, yo lo noto, que bueno, están en YouTube, entonces a mí me han pedido, vamos a grabar una cosa sobre filosofía de 5 minutos. ¿Y qué quieres que grabemos? Dice, no, una cosa de 5 minutos de toda la filosofía griega.
Sí. Digo, ¿y qué quieres que diga yo en 5 minutos? Y dice, no, la anécdota. Digo, fenómeno, ya está, las tengo. Porque además las hay, ¿no? Hay autores que se dedican nada más que a contarte las anécdotas de eso, lo que hay tomate de la antigüedad. No vaya, Dios en el Laercio. Se te cuenta nada más que las anécdotas. No te cuenta, te cuenta muy poco de filosofía, pero te dice cosas muy divertidas de los filósofos. Eso de que está hablando de filosofía griega en 5 minutos me recuerda a los epigramas. Claro que sí que hay filosofía griega en 5 minutos. Si la idea es en el medio, no es menos cierto que el medio transforma la idea y la manera de pensar. La confrontación entre un modelo antiguo positivo y un modelo nuevo negativo es falsa. Estamos cambiando como siempre. Y posiblemente lo que hay que hacer es cambiar con el medio la idea y su proyección. La proyección de una idea, por profunda que sea, no tiene que tacharse como negativa porque sea espectacular. Hay que pensar fuera de la espectacularidad. Y desde luego el resumen, o sea, hay que pasar fuera de la espectacularidad porque lo que hay es que lanzar la idea en el medio y en el contexto. Y desde luego, 1984... cuando lo escribe Orwell, no está pensado para esta confrontación de antiguo y pasado. Orwell sale de la policía colonial birmana, sale escopetado, se convierte en un indigente absoluto y en la búsqueda del socialismo científico viaja, creo que es con Steinberg, ¿eh? Y se horroriza de lo que ve y de los perros guardianes que lo persiguen. Entonces escribe una crítica profunda de lo que no era lo que pensaba, y escribe 1984 y Rebelión en la Granja, pero no es la obra, la ciencia ficción, sino la política ficción crítica del momento. Mira, él está un año antes de escribir 1984, está en Barcelona. Sí, en la guerra civil, ¿sabes? Sí, porque ya veo que Cataluña. Y entonces Cataluña se queda horrorizado porque en esos momentos hay una lucha fratricida entre el PSUC y el PUM. Sí, pero además que se matan uno a otro. Sí, sí. Y entonces él cuenta, tiene un opúsculo que es no recuerdo, Homenaje a Cataluña. Él cuenta ahí que las checas tenían sus propios hornos crematorios para quemar los cadáveres sin dejar rastro. Entonces él está pensando en ese socialismo. O sea, ha hecho eso, eso es una cosa tremenda, eso lo deja. Y él escribe en 1984 pensando en ese socialismo, en ese totalitarismo que nos lleva al desastre. Para finalizar, hay algo que dijiste al principio que me llamó muchísimo la atención. Hablaste de lo clásico, ya no está. ¿Dónde está el agua? Bueno, pues clásico, estoy hablando de un libro de divulgación histórica, ¿no? El mundo clásico. Empieza así. Clásico viene de la palabra clásicos. Clásicos era el soldado pesado de la infantería romana. Era el que estaba en la vanguardia, en la primera fila y en la primera clase. Eso es lo clásico y ese es el mundo que parece que no podemos abarcar. El nuevo, la primera fila es lo clásico. Hay que cambiar la manera de pensar, el pensamiento y cambiar con el medio. Estoy de acuerdo. Pero eso es muy difícil. De todas maneras, es lo más difícil, es lo que ahora están haciendo los científicos y los filósofos que tienen 10 años. Además, el medio yo creo que nos va a cambiar, queramos o no. Por supuesto, o sea, que siempre. Internet o la manera que tienen la gente de investigar hoy en día está cambiando, vamos, los científicos lo saben. El problema está cambiando muchas cosas. El problema no es que no vamos a ser como hemos sido. El problema es que no sabemos lo que vamos a hacer. Lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Y los que estamos aquí en medio estamos fatal. Sí, claro. Pero hay. Bueno, hay épocas de crisis y épocas que no lo son. O sea, pensando en los griegos,
Pensando en los griegos, el siglo IV, que es el siglo de la democracia, no es una época de crisis. Allí tienen muy claro lo que están haciendo. Pero el siglo III, con Alejandro Magno, sí es una época de crisis. Y entonces la gente se queda sin referentes. Los chinos tienen una maldición y dicen, así viva en un momento interesante. Porque ahora estamos viviendo en un momento súper interesante. Además digo lo de súper con mala idea, porque todo tiene que ser súper. Entonces, es súper interesante. Pero, ¿qué significa eso de ser súper interesante? Que no tenemos criterios, que no tenemos principios, que los problemas son tan nuevos que todo lo que hemos utilizado no nos sirve para nada para resolverlo. Estamos muy desconcertados. Bueno, tenemos que terminar porque no queremos fastidiarle la cena a quien venga a cenar con un filósofo, Ramón. Es lógico que además ya llevamos muchísimo rato, ni se me ha pasado la hora. Me da mucha pena que no haya habido la réplica de un historiador en la sala, que se crea científico. Otra vez será. Somos agresivos, ¿eh? Yo soy el cliente, Enrique Soria, cliente. Sí, sí, vale, no, ojo. Somos agresivos. No, yo sí, si hay alguno, yo le doy la razón. Me dice, la ciencia, la historia es una ciencia, digo, ciertamente. Bueno, ya que has provocado solo para que lo sepa, digo, o sea, aquellos que dicen que los documentos hablan. Por sí mismo. Soy historiador. Miente. Al documento se le pregunta. Eso lo descubrieron la historiografía y la metodología francesa hace mucho tiempo. El documento nunca habla. El documento habla en función de lo que tú le preguntas. Entonces, no hay objetividad nunca. Es imposible. Y en cuanto a lo del primitivismo, yo ahí sí estoy un poco en desacuerdo. Yo creo que nos sigue dando miedo la noche. Nos sigue dando miedo la muerte. Nos sigue dando miedo el futuro de nuestro hijo. Exactamente igual. Yo reflexionaba ayer oyendo un programa que hay ahora, no sé si de la NASA, pero para enviar una colonia a Marte, y hablaba una chica española que está de las seleccionadas, al final van a ser 25. Bueno, una de las condiciones es que no hay vuelta atrás, o sea, que te vas y te vas. Y pensaba en algo muy moderno, pero de pronto digo, ah, digo, fue igual que cuando la mayoría de los que yo estudiaba que se iban a lo que se llamaba el Nuevo Mundo, pues, la mayoría no volvía y sabía que muy probablemente no iban a volver. Yo coincido mucho con la intervención de Paco. Yo tampoco voy a ser el Neil Sole, ¿no? Pero casi que sí, ¿no? Yo creo que cuando Gutenberg inventa la imprenta, pues es tan revolucionario como aquello que leíamos en el manual de Word Perfect, para ir al principio, decía, es la primera vez en la historia de la humanidad que se consigue separar el momento de escribir con el momento de imprimir una letra. Eso es la primera vez en la historia de la humanidad, fue el procesador de texto, ¿no? Pues sería tan revolucionario, pienso yo, como la imprenta. Lo que pasa es que, bueno, 500 y pico, 600, ya he perdido yo la cuenta, poner 2000 y pico, pues sí, nos parece como algo normal. Yo creo que es menos novedad, ¿no? Y supongo que sí, lo que me parece muy acertado lo que dice del tiempo ese interesante y de sus obras. Estamos en un tiempo de crisis, ¿no? Yo creo que estamos, pero también por reflexionar así un poco, cuando vi las portadas de los periódicos, la foto impactante, por lo menos para mí, de Kiev, no sé por qué de pronto me recordó la imagen de Los Miserables, ¿no? Esa de la publicidad, bueno, y que de la Croix, de pronto me recordó exactamente eso. Digo, bueno, pues sí, será otra revolución. ¿Por qué no será esa, a lo mejor, la de 1789? No lo sabemos. Cuando empezó la de 1789, nadie sabía que iba a ser la revolución que cambió el modelo político occidental. Si te aportas un poquito de optimismo, pues bienvenido. Bueno. Bueno, gracias. Allí, una pequeña, una mano, ¿no? La última, sí. Yo creo, para que no se quede. Una cosa, primero un comentario y luego una pregunta. El comentario, que el proyecto que has dicho de Marte, ¿sí? Ese proyecto no existe a nivel real, es una imagen, uh-huh. Y es un anuncio. No tienen infraestructura, no tienen cohetes, no tienen financiación, no tienen una empresa que lo avale, un gobierno ni un permiso. O sea, está mantenido en el aire. Están sacando dinero a base de una mentira, que puede ser una burbuja o puede que consigan suficiente dinero para hacerlo, pero no existe. Me encanta porque eso es justo lo mismo que le pasó al Cristóbal Colón. Era lo mismo, no había nada. Cristóbal Colón consiguió barco. Bueno, pero no sabes la que tuvo que luchar, ¿eh? Y buscando reyes que le financiaran. ¿Cómo? Si te sirve por comparativa, ¿no? Desde que llegue una empresa privada americana a Marte, llegar a China, por una cuestión de orgullo. Pero esa no es la cuestión de la que yo quería preguntar. A ver, yo tengo un problema con los medios de comunicación, ¿vale?
además, no, en fin, no la 1, la 1, la 3, es que no hay manera de conseguir objetividad. Evidentemente, un periodista tiene que ser subjetivo, no porque es un ser humano, una persona es subjetiva. Pero, ¿existe alguna manera o existe algún medio de conseguir objetividad en la información que te llega? No sé si existe, ahora lo discutimos ahora con una cerveza, porque yo creo que hoy en día es casi imposible, pero por una razón, porque vuelvo a decir lo mismo, o sea, la imagen como tal se ha interpuesto, entonces hoy en día, antes había una verdad, estaba en algún sitio, o sea, teníamos una referencia, sea la que sea, había una referencia. Y cualquier cosa era una representación de la verdad, o sea, tú podías decir una mentira, pero tú tenías la referencia y decías, mira, esto es la verdad, si tú dices lo contrario, es como es lógica. La lógica sí que, a mí me gusta la lógica porque ahí no hay posibilidad de error, si hay algo en lógica que no sabes lo que es, estás equivocado. O es o no es. El principio de identidad, el principio de tercio excluido y el principio de no contradicción. Pero hoy en día los medios de comunicación en general, o sea, claro, han roto con esa posibilidad de verificación. De hecho, nadie habla de verdad, todo el mundo habla de credibilidad. O sea, hay políticos que son creíbles, políticos que no lo son. Pero no hay políticos verdaderos. Todo el mundo sabe que no, la categoría de verdad es algo con la que no puedes trabajar porque no hay una verdad que esté fuera del discurso o fuera de la imagen. Entonces podrás convencer a unos más con tu imagen o con tu discurso o con tu propia verdad, pero no puedes mostrarle la verdad a nadie. Eso sería un pensamiento muy trascendentalista, un pensamiento muy absolutista, decir, bueno, yo tengo la verdad, esa es la verdad. Entonces podemos comparar todo lo que decimos nosotros con esa verdad. El que se adecue a esa verdad es el que ha dicho la verdad, y el que no se adecue es el que no la ha dicho, ¿no? Pero como hoy eso es lo que ha desaparecido, esa adecuación con una realidad, el problema de la verdad es un problema muy diferente. Esto me encanta, los científicos no tienen ningún problema con esto. Eso es lo que me encanta de ellos. O sea, el problema de la verdad, eso no, o hace bien las cosas o las hace mal. O sea, no hay problema de la verdad. Eso son cosas muy filosóficas, pero que en realidad ellos no tienen ningún problema. Ahora, tú has nombrado los medios de comunicación, por eso te estoy dando esta explicación. Pero para un científico, ya se ven las cosas, hay un modelo matemático, y si el modelo matemático predice, excepto cuando llega la mecánica cuántica. Cuando llega la mecánica cuántica, por muchos modelos matemáticos no saben dónde está la partícula. Dice, bueno, puede estar ahí si la busco, puede estar allí si la busco, puede estar allí. Todas las posibilidades están, pero en el momento que la busque, ya no sé dónde está la partícula. Entonces, por eso la mecánica cuántica es tan interesante para los filósofos. Hay otra pregunta por allí. Bueno, yo solamente lo que me acaba de decir es que una cosa, yo creo que los científicos sí que buscamos la verdad, ¿eh? Nosotros, vamos, yo como científica al menos, utilizo, de alguna manera tengo que utilizar el método científico como herramienta para esa búsqueda de la verdad, pero nada me dice que esa sea la verdad, ¿no? En cualquier momento puede haber un cambio de paradigma que puede venir por mi investigación o por la de otros científicos, en el caso se mueve. Así se mueve el conocimiento de la ciencia, pero los científicos también estamos en esa búsqueda. Claro, pero tú lo has dicho, o sea, es el paradigma el que te da la verdad. En el momento que cambie el paradigma, la verdad es diferente. Y además, los científicos. En el paradigma, caminamos hacia otra búsqueda de otra verdad, ¿no? O hacia otra. O hacia claro, son los científicos revolucionarios los que hacen avanzar la ciencia. Según esa concepción del paradigma, ¿no? Porque el científico que está dentro del paradigma, ese no hace avanzar la ciencia, es el revolucionario. O sea, las teorías de Hume. Pero con respecto lo importante, Einstein decía una cosa magnífica, decía, mira, la mente es como un paracaídas, solamente funciona si lo abres. Sea científico, te dedica a las letras, o de lo que quieras, tiene una mente abierta, o no hacer nada, porque tu mente se cierra y al final te ponen una orejera, te meten en un raíl, y el buen científico, pues es el que no está en el raíl. Dice, bueno, sé que utilizando este método tengo esto, pero ¿y si utilizo otro y a ver hacia dónde llevo? Voy a investigar por este lado, eso es lo que hace avanzar la ciencia. Y
y la mente tiene que estar abierta, o sea, en un caso o en otro. Claro, claro. Bueno, pues vamos a terminar ya. No. Muchísimas gracias, Ramón. Yo al principio. Al principio le pedí capacidad de síntesis, creo que lo ha conseguido y ha estado espectacular. El mes que viene, el día 19, tendremos una nueva cita de Ciencia Aficionados con la novela Solaris. Será el miércoles 19 de marzo. Gracias a todos.